Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Autores de Exitosa. Estamos hoy en compañía de Stephanie Medina para que, en cierta manera, nos explique de qué se trata Palabra de Maestro, Crónica de un Desgobierno, este libro que ha publicado y que fue presentado en la última Feria Internacional del Libro y que ha tenido gran acogida. Pedro Castillo tiene una historia detrás, es decir, antes de ser presidente de la República y estar en este momento en el penal de Barbadillo, él se hizo líder sindical y luego candidato. Yo no sé si en realidad detrás de él existe algo que es un accidente o finalmente es el destino que lo llevó a ser el primer ciudadano del país, pero algo tuvo que haber pasado para conectar con la población, que hizo lo siguiente: fue a las urnas a votar por él como única opción contra Keiko Fujimori. Así que Stephanie tiene este libro a modo obviamente de agenda o de bitácora, porque ella siguió durante mucho tiempo a Pedro Castillo Terrones. ¿Cómo estás, Stephanie? Bienvenida a Autores. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿por qué escribir tan temprano sobre Pedro Castillo? Bueno, primero porque todo sucedió, fue una serie de eventos, pero afortunados, ¿no? Por algo pasan las cosas. Entonces yo trabajo en medios, en televisión, para ser más precisa, desde que tengo 18 años, ahorita tengo 38. Y hace un año, un poco más de un año, salí de trabajar de un medio y me quedé en el limbo, ¿no? Sin tener que hacer, justo después de que había terminado la campaña, justo después de que Pedro Castillo había sido presidente, tenía 6-7 meses como presidente. Entonces, Diego Salazar, un amigo, me dijo, ¿y qué vas a hacer? Y yo dije, pues vivir, ¿no? Porque los periodistas no tenemos mucha vida, que digamos. Entonces dije, bueno, voy a vivir, voy a tratar de ser normal. Y no se pudo, pues, porque me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Y me contactó con una editorial, con la primera editorial con la que estuve. Les presenté esta propuesta porque yo tenía la fortuna de haber hecho cobertura en campaña, de cubrir toda la segunda vuelta y gran parte de la asunción al mando y los primeros meses de la presidencia de Pedro Castillo. Y estar todos los días conversando con él o conversando con su gente, mirándolo, interactuando, no le pasa a cualquiera, ¿no? Entonces, esta suerte que me tocó vivir a mí, traté de plasmarla en el libro, ¿no? Pero no solo eso, o sea, esa fue la semillita, por decirlo así. Entonces, a raíz de eso, a mí me interesó mucho este hombre que no permite que lo conozcan, ¿no? Que te pone una muralla y no se muestra como es muy trata de irse por detrás, no es envolvente, sino trata de irse por detrás y no termina de mostrarse, no termina de develarse. Entonces eso le pasaba incluso a los que estábamos muy cerca de él, ¿no? O sea, no su persona de confianza, sino a las personas que lo veíamos hablar en mítines, entrevistarlo, conversar con él de vez en cuando. Entonces me interesaba conocer al humano, ¿no? Al humano que tenía miedo, al humano que extrañaba a su mamá y al humano que no supo en ningún momento qué hacer con una presidencia. Hay que ser muy precisos. Tú haces este libro en función al trabajo que realizaste siguiendo a Pedro Castillo en campaña presidencial, ¿no es cierto? A ti te asignan en determinado momento seguirlo mañana, tarde y noche y conocer cuáles son sus estrategias de campaña con miras a la presidencia de la República. En principio, Pedro Castillo era un candidato que no era atractivo para ningún medio de comunicación porque no tenía aceptación y porque no aparecía en las tradicionales encuestas que se dan a conocer durante estas etapas, ¿no es cierto?, electorales. En la primera vuelta nadie lo conocía, pues estaba casi al último, ¿no? Si es que no era el último. Pero sí, pues el libro nace con eso, pero como te dije, yo quería conocer al humano y para eso hay que conocer los orígenes, ¿no? Ya dedicada al libro, me fui a viajar a Tacabamba, a Chota, a Cutervo, al mismo Cajamarca, a conversar con personas, no solo los que habían los que lo conocían de niño, sino los que lo conocían como político, ¿no? Como Mesías Guevara, por ejemplo, solo por mencionar a alguien, ¿no? Y también los sobrinos, los primos, no los sobrinos que conocemos, sino los sobrinos más lejanos, y conocer cómo era la realidad de un profesor que tenía que practicar la enseñanza multidocente, ¿no? Que era, te levantabas, enseñabas matemática, luego enseñabas a rezar, luego enseñabas a saltar la soga, luego enseñabas la naturaleza y terminabas dejando tarea de lenguaje. Entonces eso es lo que hacía Pedro Castillo, así como en la realidad de muchos profesores, ¿no? Pedro Castillo hablaba en el inicio de su campaña de las carencias que vivía y muchas de ellas son ciertas.
¿no? Y son el reflejo de cómo se vive en esa zona, ¿no? Que casualmente Tacábamo es una de las zonas que tiene una tasa bastante alta de anemia infantil. Entonces, esa realidad en la que vivió Pedro Castillo tal vez pudo ser el caldo de cultivo para que él quiera que su voz se escuche más allá de, su, de lo que era su pueblo, ¿no? Entonces, es donde él empieza el tema de sindicalismo, ¿no? En eso le enseñan en el 2013, por ejemplo, ¿no? Entonces, después de recorrer esa parte, regreso a Lima y converso con la mayor parte de sus ministros, con la gente que trabajó con él, con la gente que hizo campaña. Eso es interesante, ¿no? Porque este libro es un contraste. No solamente se basa en tu historia personal siguiendo al candidato y luego al presidente de la República, sino que básicamente construyes un Pedro Castillo en base a lo que te van diciendo determinadas fuentes, desde sus amigos, sus familiares, hasta las principales personas que colaboraron y que fueron, entre comillas, parte de su entorno. ¿Quién es Pedro Castillo finalmente? ¿Qué es lo que cuentan ellos? Porque no voy a contar los detalles del libro, que creo que es importante que el público lo tenga en su momento, en todo, lo pueda comprar, pero ¿qué es lo que tú puedes contarnos de él o qué es lo que te cuentan? Claro, lo bonito de hacer un perfil es que no necesariamente tienes que tener la entrevista, ¿no? Tú puedes perfilar a alguien tratando de construir el personaje, como tú bien lo indicas, de cogiendo retazos de muchas personas, ¿no? Y así conoces diferentes Pedro Castillos, en mi caso, ¿no? El Pedro Castillo político, el Pedro Castillo hijo, el Pedro Castillo papá. Entonces, ¿quién es Pedro Castillo? Es una pregunta bastante compleja, pero yo sí aún creo que Pedro Castillo no termina de tener una certeza total de quién es realmente, o qué es lo que quiso ser, ¿no? Porque en algún momento él comentaba que tenía una gran admiración por Evo Morales. Entonces estaba muy vinculado al tema cocalero y él quiso en algún momento tal vez ser un presidente como Evo Morales, ¿no? Como la primera parte de gobierno de Evo Morales, que tuvo un tema de bonanza económica, que fue bien en Bolivia. Pero Pedro Castillo fue muchas cosas, ¿no? Intentó hacer muchas cosas, en todo caso, ¿no? Y en el tema de construirse como líder sindical, yo creo que a veces nosotros, o sea, a mí me ha pasado que a veces nos dejamos llevar por el viento de las cosas que nos pasan. Yo nunca quise ser reportera, por ejemplo, pero él, por ejemplo, en el tema de sindicalista sucedió el tema de la huelga de maestros, pero se derivó por temas del azar en política, ¿no? Que fue como Guido Bellido. Es como que hubiera llegado a determinados lugares o escenarios por casualidad, ¿no es cierto? Él se hace profesor por necesidad y luego se hace líder sindical porque no estaba conforme con lo que tenía, según lo que entiendo aquí, ¿no es cierto? Y quería que tuvieran los maestros de su sector una mejor condición laboral, social seguramente, y empieza a pelear por eso sin tener tampoco los objetivos claros, ¿no es cierto? Y de la nada encabeza o se encuentra con una huelga magisterial que se inicia fuera de su ámbito, ¿no es cierto? Porque esto se inicia en el sur del país y él empieza a de alguna u otra manera a destacar, es decir, a ser considerado líder sin serlo de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Porque desplaza a otros dirigentes que tenían mucho mayor trabajo sindical, mucho mayor proyección. Sin embargo, él se muestra y logra, por ejemplo, tener más, un contacto más directo con ministros, con congresistas, ¿no es cierto? Y logra, de alguna manera, establecerse como tal. Ya. Imagínate que no tanto así. Te digo por qué. Mira, una de las grandes dudas que yo tenía a la hora de construir el libro de esa arista de la historia era, por ejemplo, en una entrevista que le dieron a Rebeca Diz, un profesor de Cajamarca le dice, Zenón Pantoja, que es uno de los líderes del Movadef, vinculados en el Luminoso, todos esos temas, fue el mentor de Pedro Castillo. Fue quien lo formó como sindicalista y lo construyó y estuvo 3 años viviendo con él en Choto. Y yo decía, ¿será verdad? Y lo primero que hice fue buscar a Zenón Pantoja, que no me contestaba, y fui a buscar al profesor que le había dicho a esta periodista este tema. Me tiró la puerta en la cara, no me quiso contestar, justo en Cajamarca. Entonces, averiguando, y vuelvo a insistir con este profesor, y cuando doy la primera entrevista anunciando el libro, Zenón Pantoja me contesta. Una de las primeras entrevistas el año pasado. Y le digo para conversar, para tomarnos un café, y conversar, una de las cosas bastante ricas es conversar con estos protagonistas de la historia, ¿no?
Y yo lo había entrevistado hace años en la huelga de maestros, porque él había salido en el documento de la IRCOTE junto a Pedro Castillo por el tema de la influencia del MOVADEF en la huelga de maestros. Entonces, Zenón Pantoja me dice, mira, no es cierto. Pedro Castillo estuvo, yo lo conocí en Lima una vez, y me pareció una persona bastante simple. Me decía, una persona que como que estaba ahí, pero no era que presentara sus ideales, no era que presentara, oye, sí, yo quiero cambiar esto, no, sino era una persona más bien que ignoraba el tema del movimiento sindicalista. O sea, no era muy culto, muy leído, muy nutrido de estos temas, ¿no? Y tampoco era muy nutrido de mucho, en realidad, porque valgan verdades, y sin querer ser peyorativo, era un campesino que fue profesor y tenía esta enseñanza básica y un pensamiento bastante, una forma bastante básica de ser, ¿no? Entonces, Zenón Pantoja me dice, bueno, yo estuve con él esa vez, de ahí yo fui a Chota efectivamente, pero fui 2 días por un encuentro de maestros, porque él era, Pedro Castillo era representante del SUTER regional, de Chota, y ahí lo conocí un par de veces, conversábamos, como que él no presentaba muchas propuestas, sino simplemente estaba ahí, ya, pero no había sido esto. Entonces, este azar como sindicalista fue un tema de que él nació en el 2013, hubo algunas protestas por algunas medidas que él tomó, y en la huelga de maestros, el congresista Jorge Castillo decía que él ni siquiera él mismo tomaba las propias decisiones, ¿no? Porque, por ejemplo, se reunía con Maril Martens, llegaban a algún acuerdo y le decía, ok, voy a hablar con mis profesores, y se iba, ¿no? Entonces, cuando ya la situación estaba tan tensa, a punto de ya, tirar la toalla por parte del Ministerio de Educación, él le dice, un ratito, voy a hablar con mis profesores, y cuando dicen, no estamos de acuerdo. Y cuando dicen, no estamos de acuerdo, vamos a convocar a la Iglesia Católica, todo ahí, la huelga se diluye. Y se llega a alcanzar el alza de sueldos que habían pedido los profesores, pero era porque algo ya se había ofrecido, simplemente se adelantó, porque eso se ofreció en la presentación del ministro Zavala. Y él toma esta conquista como suya, ¿no? Él toma esa conquista como suya, en realidad, pero y en el imaginario, en la cobertura, él era la voz visible, ¿no? Claro. Él hablaba. Sí, en lo que tú señalas, ¿no es cierto? Él se construye y logra, en cierta manera, hacerse visible porque otros se los permiten, ¿no es cierto? Repito, con el Congreso de entonces, ¿no? Que era, por ejemplo, Fuerza Popular, el propio Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo una ministra que tampoco supo cómo manejar la huelga y supo cómo manejarlo a él directamente, ¿no? Y otras personas más que estuvieron alrededor. Por eso creo yo que Pedro Castillo es producto de ciertas casualidades, que incluso hasta en lo político se va viendo en tu libro, ¿no? Cuando llega a Perú Libre para ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Por un partido con el que tampoco tenía mucha relación. Ahora cambiamos al nombre de una serie de eventos desafortunados, ¿no? Sí, pues, sí. En el tema de asumir la presidencia también, pues fue un azar, ¿no? Como lo vimos todos. Y hay una parte bien curiosa de Guido Bellido, que es como una de las personas con las que converso. Dentro de todas las cosas que dice Guido, y es una persona muy, muy particular, pero dentro de una de las cosas me dice que es, yo fui el Ferrando de Pedro Castillo. Él lo propone a Vladimir Cerrón. Claro, él se lo propone, le dice a Vladimir Cerrón, porque él lo había conocido, lo sacaba de la huelga de maestros, y aparte Pedro Castillo lo había buscado a Vladimir Cerrón en el 2019, en este encuentro de izquierdas que hubo cuando Cerrón fue gobernador. Pero después de este episodio, Guido Bellido lo ubica y lo invita a este programa que tenía Perú Libre para hablar sobre el evento, sobre los temas magisteriales, ¿no? Entonces lo escucha Pedro Castillo hablar de esta guerra eterna que hay con el SUTEP y la derrama magisterial. Y dice, ah, mira, le dice a Vladimir Cerrón, oye, mira, él puede ser parte de la fórmula, ¿no? Pero parte de la fórmula como primero o segundo vicepresidente, ¿no? Porque Vladimir Cerrón era punta de lanza, ¿no? En ese momento. Luego ya pasó lo del tema de la sentencia que no pudo postular y Pedro Castillo sube, ¿no? Ese es un evento. Vladimir Cerrón no hubiera ni siquiera pasado a segunda vuelta. Tú mencionas a Jorge del Castillo, que habla sobre Pedro Castillo, y él lanza esta frase de que Castillo es un hombre que depende de otros. Y esto te lo comento porque está en tu libro, pero incluso luego uno va, mientras va conociendo más al personaje, se va dando cuenta que eso es así, porque como presidente depende de otras personas. Porque, para empezar, es una persona bastante desconfiada también. Súper desconfiada. Y, bueno,
para manejar un país, obviamente tienes que tener asesores, tienes temas, pero te tienes que rodearlo de las personas adecuadas, ¿no? Fernando Vivo me dijo una frase muy bonita en la que yo pongo en el libro, es de que Pedro Castillo es corrupto porque al saberse incapaz no llamó a los capaces. Es quien utiliza esa fortuna de como quien se ganó la lotería, ¿no? Entonces la presidencia ha sido como que se ganó la tinca y ya, sin saber qué hacer. Entonces uno no, Pedro Castillo cometió muchos errores, los cuales los hemos visto, pero si conocemos y tratamos de ahondar un poquito más, el tema de ignorar a sus ministros, a personas técnicas, con los mismos ideales de izquierda que tenía, que podía haber tenido Pedro Castillo, ¿no? Que no me parece que haya tenido muchos ideales de izquierda, pero el tipo de gobierno que quería ejercer en todo caso, ¿no? Pedro Franque, Mirta Vázquez, personas que trataron de enseñarle cómo funcionaban estos temas macro, ¿no? Y esto que mencionan que si le explica, lo dijo la viceministra de Vivienda, ¿no? En un momento, que si tú le explicas al vigilante, él te va a entender. Y Pedro Franque y Mirta Vázquez estuvieron ahí tratando de enseñarle, de orientarlo, de explicarle ciertas cosas para que él tome las decisiones adecuadas, y salían del despacho y entraba Bruno Pacheco, Orner Vázquez y demás, y Franco Pomalay agarrando, ¿qué le decía? ¿Qué le diría? ¿No? Pero tratar de armar esta guerra por la cual el abogado renuncia varias veces, Benji Espinosa renuncia varias veces por este tema, ¿no? Porque decía, yo no resisto, yo estoy aconsejando a mi patrocinado, y viene alguien y le sopla la oreja y le cambia todo. El llamado gabinete en la sombra. El llamado gabinete en la sombra, que sí existió. Quiso para actuar, ¿no es cierto? Incluso buscaba espacios donde no pudiera ser visto, que es lo que tú también narras respecto a la Casa de Zarratea, ¿no? Que luego se descubre a través de informes periodísticos. Claro. En el tema de la Casa de Zarratea es una parte de la fortuna también, ¿no? Perú Libre se queda sin fondos porque ya pasa la segunda vuelta, la cosa se pone seria. Pedro Castillo le dice a Vladimir Cerrón, oye, dame plata porque tengo 17 años viajando, y Vladimir Cerrón le dice, no tengo, que tus profesores te auspicien. Y ahí baja de los cielos Alejandro Sánchez, ¿no? Le dice, mira, acá tienes un edificio lindo y todo, pero era con segunda, no sé cómo el gabinete era, bueno, el gabinete de los hombres era con segunda. Eso pasa con todos los candidatos a la presidencia de la República en este país y en América Latina, ¿no? Que entran justamente a candidatear y luego en el camino se van encontrando con gente que va tratando de sumarse, entregando dinero para luego, obviamente, recuperarlo en base a lo que puedan negociar en el Estado, ¿no? Claro, y hay gente también que se fajó con él y que estuvo con él y que después salió como Richard Rojas. Ya en la actualidad está completamente decepcionado de Pedro Castillo, porque él sí quiso construir un proyecto político con él. Con los ideales de Perú Libre, muy para bien o para mal, pero que tenía Perú Libre, que él lo defendía y que fue el partido por el que postuló Pedro Castillo, al fin y al cabo, ¿no? Y que eran los ideales que se tendrían que haber seguido, ¿no? Por los que los peruanos votaron. Entiendo entonces que en tu libro encontramos a una persona que no tenía una idea clara de lo que iba a hacer con el país, que era muy desconfiada, que también ocultaba muchas cosas y que le costaba, por ejemplo, confiar, ¿no? Y que no aprendió de sus tropiezos. Y eso justamente, que no aprendió de sus errores. No aprendió de sus errores. Una acotación que quería terminar de contar, que hay situaciones que yo, dentro de lo que viví en campaña, me sorprendió, porque para hacer el libro, no, o sea, no solo cuento lo que vi en campaña, ¿no? Definitivamente, pero me pongo a ver todas las transmisiones en vivo que hacía Perú Libre, que eran los lugares que yo estuve en algún momento, y escucho a Franco Pomalay, así, pues nosotros estamos acá manejando en X provincia, y acá nuestro conductor Juan Silva estaba avanzando, y yo, Juan Silva, yo de verdad, y me pongo a ver la transmisión y decía, oye, ese es Juan Silva. Y Juan Silva era el caña, y Cañamonce encima, porque, claro. Y voy a ponerlo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Efectivamente. Y Juan Silva, en una declaración a este medio de comunicación, dijo, antes de darse la fuga, dijo que su mayor mérito para ser ministro de Trabajo, perdón, de Transportes y Comunicaciones, era que tenía brevete. Y tenía multas encima. Tenía multas, le había metido papeletas. Bueno, así informal fue Pedro Castillo como presidente de la República en este país tan complejo y tan diverso también. No sé si lo merecíamos o no. ¿Tú qué opinas? Yo creo que estábamos viviendo parte de una crisis en un país el cual necesitaba un sacudón, ¿no? Pero debería haber sido un sacudón del cual aprendamos, ¿no? Y yo creo que la clase política que tenemos ahorita nos transmite muchas cosas menos esperanza, ¿no? La pregunta es si finalmente fue un presidente por error, ¿no? O finalmente por destino. No, yo creo que los peruanos tenemos
los peruanos nos tenemos la televisión y los presidentes que nos merecemos, ¿no? Porque al final es un voto popular, no es la voluntad, pero no sabemos escoger. No sabemos escoger, y eso es porque parte de las personas tal vez no estudian bien a sus candidatos, y hay plataformas, ¿no? Voto informado, todos estos temas, pero muchos se dejan llevar por el meeting, por el bebito que besas, por el polo que entregas, por el almanaque que entregas, pero es parte ya de la educación ciudadana que deberíamos tener todos, ¿no? Yo no sé, te pasará a ti también, por ejemplo, yo no voto hace años. Hace más de 20 años que no voto porque todas las elecciones trabajamos, ¿no? Pero en el tema como ciudadano yo creo que hay que ser bastante responsable para ejercer un voto, ¿no? Claro, pero igual pasa con los congresistas, pasa con los presidentes. Bueno, y seguirá pasando. Esperemos que aprendamos, nosotros sí aprendamos de nuestros errores. Y seguirá pasando. Y no sé si el periodo de Pedro Castillo en realidad servirá para que de alguna u otra manera cambiemos de actitud frente a una elección y sobre lo que queremos como país, ¿no? Que es tan complejo. El 7 de diciembre también está plasmado en tu libro, y ahí lo vamos a dejar porque creo que es importante que el público sepa exactamente qué es lo que sucedió o qué llevó a que él tomara una decisión que todavía queda muy en la nebulosa. Bien, el libro, repito yo, se llama Palabra de Maestro, crónica de un desgobierno que todavía continúa. Esto no termina con Pedro Castillo en realidad, y todo depende, como lo ha dicho Stephanie, de qué es lo que nosotros queramos como país. Hasta aquí esta edición de Autores para Exitosa. Nos vemos, se cuidan.